la mano en la lata, y pasamos ya. Que revienten de envidia a los pobres, o que sigan siendo pobres si les gusta. Si prefieren las piletas de Seiza a Punta del Este, o la polenta de la Nona al lomo de San Piñón, allá ellos. Porque cada vez estoy más convencido que a los que les gusta ser pobres, hay que dejarlos ser pobres. Que se empobrezcan más todavía. Si es tan fácil ganar la plata, ¿para qué empobrecerse trabajando? ¿No es verdad, mi hermosísima secretaria número uno? Es cierto, muy pero muy cierto. Pero ya está aquí mi segunda secretaria, Lali, mi asistente preferida. ¿Cómo está, Lali? Muy bien, muy bien. Ya la ves más rica, está Lali. Y eso que no vio mi cuenta en Suiza. Y así, con buen humor, con alegría, vamos a los primeros participantes de esta noche. Pero antes, saludemos a nuestro impoluto escribano Edolver. ¿Cómo está, Edolver? Sostengo que auténticamente estamos mal, pero vamos peor. Siempre la chispeante cuota de optimismo de nuestro escribano. ¿Estamos listos para completar la frase? ¿Por qué no nos presenta a los participantes de esta noche, medalista? Como siempre, tres empleados públicos. Eterno Ajuste Garay, Liber Asesor Garay y Marita Leña Garay. ¿Qué tal, pobres empleados? La primera frase para completar es archiconocida. Los únicos privilegiados son los... Plim, plim, plim... Los exportadores de granos. Los únicos privilegiados son los... Los del Fondo Monetario Internacional. Los únicos privilegiados son los... Los que ganan licitaciones. ¡Qué pena! La frase era... Los únicos privilegiados son los niños. ¿Desde cuándo los niños? Déjenlo ahí. Un corte, una tanda y una rudita.